much for joining us as we welcome Luis Mora Ballesteros to the library, who is going to talk about his book a little later in the program. But first, we are going to begin with a presentation of several videos that we filmed, different people in the Long Branch community who are sharing their thoughts on living Latino lives in Long Branch. And here to tell us more about that is Mariela Osorio, who works in the library. You can find her in our Technology and Career Center. She is our career and small business specialist. So many months ago, Mariela had an idea for a program to celebrate Hispanic Heritage Month, which ends tomorrow. And so over many months, we've pulled this together, and Mariela will explain a little bit about her intent and what made her think of doing a program like this, and then we will show you the videos, and then we'll hear from Dr. Mora Ballesteros about his novel, Diptico de Frontera. So Mariela. Hi. Buenas noches y bienvenidos. Como Lisa dijo, nosotros estamos muy orgullosos de celebrar este mes la herencia hispana con esta programación que en los últimos meses nos hemos juntado para pensar qué significa ser latino o latina en esta comunidad, cuáles son nuestros sueños, nuestras fortalezas, nuestros retos. Y entonces hemos compuesto unos videos para compartir con ustedes. Estamos muy afortunados de tener al doctor Luis Mora Ballesteros, que también va a compartir con nosotros el libro que él recién publicó, Díptico de la Frontera. Entonces, pero antes de eso, quiero compartir con ustedes, well, I should go back to English, y después le hablo en español. My name is Mariela Osorio, and I am the Career and Small Business Specialist at the Long Branch Public Library. As a Colombian American, I feel blessed to work in such a diverse community. Es un orgullo para mí. Every morning as I drive down Broadway on my way to work, I feel a great pride when I see mi gente opening up their storefronts and their bodegas. And it reminds me of my own parents who emigrated from Colombia with very little money, but with big dreams. And what better way to honor their memory and celebrate Hispanic Heritage Month than to celebrate Latino lives in Long Branch. Y ahora le voy a decir eso en español. Entonces, me llamo Mariela Osorio y yo soy la especialista de carreras y empresas pequeñas aquí en la biblioteca de Long Branch. Y como una colombiana nacida aquí en los Estados Unidos, me siento muy orgullosa en poder trabajar en una comunidad tan diversa como Long Branch. Y porque todas las mañanas a medida que yo vengo a trabajar, siento ese orgullo cada vez que yo veo a mi gente abriendo sus negocios cada mañana. Y eso me acuerda de mis propios padres que hace muchas décadas hicieron el viaje de dejar su país natal para comenzar una nueva vida aquí en los Estados Unidos. Y entonces nos pusimos a pensar qué mejor manera de honrar la memoria de mi gente y también celebrar la herencia hispana con compartiendo con ustedes estos videos. So, Lisa. The first few videos were filmed at our Latino Fest in September, so you may hear a lot of music in the background, so I apologize, but you can also mostly hear the speakers, so I hope you enjoy what they have to say. Entonces, nosotros tuvimos la oportunidad de grabar estos videos durante nuestra celebración de What was it? Latino Fest. Oh, Latino Fest. Disculpe. Necesito más café. Latino Fest. Y que ellos compartieron sus historias con nosotros. Entonces, en unos minuticos le vamos a mostrar los videos. Okay.
sound bar goes to sleep, if it's dormant for too long before we use it. We'll rewind that one. And let us know about some of your role models. Carlene, we're going to have you share your story and become part of ours. What does being Latino mean to you? Latino means culture, family, unity, knowing your ancestors and your past. Share some of your family traditions. Family traditions, I would say Christmas Eve is really big in my family and music. We party night before to midnight and gifts. Tradition is to celebrate everybody's birthdays and things like that. Tell us how you celebrate your heritage and your culture. We celebrate our heritage and our culture by embracing everyone in the family. Band parties, get-togethers, making everything fun. And let us know about some of your role models. My role model has always been my mother and my grandmother. Those are my role models. They show me how great it was to be Latino or Latina. So we're going to have you share your story and become a part of ours. What does being Latino mean to you? Being Latinx comes with a lot of pride, and it means that Spanish, and so I guess, you know, just
have you share your story and become a part of ours. What does being Latino mean to you? Well, being Latino means to me just having a culture to be really proud of. Growing up, I've always had family around me, you know, playing music, just, you know, celebrating the art. So for me, it's just, I get to express myself in different ways, and I get to, as a DJ, you know, I get to, you know, teach people about the music, teach people about the dancing, and, you know, just, it's something I'm really proud of. So hopefully that answers the question. Share some of your family traditions. So family traditions we have is, for example, Thanksgiving, Christmas, we cook up a storm. We get together and we just spend some quality time together, just catching up, you know, just messing around with cousins and stuff like that. So really the food is something, a tradition I really enjoy. Tell us how you celebrate your heritage and culture. How do I celebrate my heritage and culture? I'm blessed to be able to DJ almost every weekend, and at some point, you know, I get to throw some Spanish music in there. And, you know, as far as celebrating my heritage and culture, I'm always trying to represent my background, which is Puerto Rican and Ecuadorian, and trying to learn more about my history and my ancestors. And let us know about your role models. Oh, man, my role models have to be my parents. They're two very different individuals. However, I learned a lot from both of them. My dad being a very hard worker, my mom just, you know, celebrating my culture, teaching me to respect people, and, you know, just to be myself. So definitely my parents. Thank you for sharing your story. Of course, thank you. What does being Latino mean to you? Latino means that we are a heritage of people that are loving, caring, compassionate, and that in itself moves me to love who I am and love my culture. Share your... Oh, oops. Okay. What does being Latino mean to you? Latino means that we are a heritage of people that are loving, caring, compassionate, and that in itself moves me to love who I am and love my culture. Share your family tradition. My family tradition is to come together in holidays. I love it when Thanksgiving, Christmas, birthday, you know, happen. You know, we just all come together and love upon each other. Tell us how you celebrate your heritage and culture. In culture, well, there's so many ways that I have in the past. These days, I'm more elderly. I don't say my age. And so I'm more passive and more at home. And so, but before, it was like Puerto Rican Day Parade. We were out there huffing, puffing, yelling, having a good time. And let us know about some of your role models. Role models are, that's a good one there. Role models are all those men that have stood up for family, for neighborhoods, for people in general. If I was to mention some, the one that comes to mind right away, Martin Luther King, he was exceptional, you know, irreplaceable, you know, I would say. Role models, yeah, Roberto Clemente, you know, was a baseball athlete, and he died, you know, like, in caring for others in other lands, in other parts of the world, you know, taking food and sheltering others, and put that in a plane crash. Those people that go out there and care for others, those are my role models. Thank you for sharing your story. Yes, you're welcome. So long. Thank you.
Mariel, we can just ask you in person. You want to do that? Because it looks like it's not limiting. So, let's just ask you in person, Mariel, if you come on up. Okay. Oh, wait. Is oh, there we go. Hi, my name is Mariel Osorio, and oh my gosh, I'm Colombian. Yeah. My parents immigrated from Bogota, Colombia, back in the 1950s, and I currently live in Neptune, New Jersey. Hi, Mariela. Can you tell me what does being Latina mean to you? Being Latina is extremely important to me. It represents my roots and my family, but most importantly, it also signifies unity and the past, present, and the future. Can you please share some of your family traditions with us? As a child, I remember dressing to the nines and religiously walking to the church, the Catholic church in the corner. And also after school, my mother would make me sit down while all the kids are outside playing. I had to sit down with her for obligatory Spanish lessons in reading, writing, and conversational Spanish. And the whole thing about that was that she was afraid that growing up in the United States, I would forget not only the language, but the culture. And I still continued that tradition with my own children who are now grown. Can you tell me how you celebrate your heritage and culture? Yes, so I, in another lifetime, I was a teacher. And I proudly taught Spanish to professionals. I also take every opportunity to speak Spanish. I'm not one of those who shy away from speaking Spanish or translating or interpreting whenever I get the chance. Thank you. And one more question. Let us know about your role models. Yes, well, being Colombian, I am very proud of Gabriel Garcia Marquez, also lovingly known as Gabo. And Sonia Sotomayor is one of my favorites. Very proud of her for being the first Latina Supreme Court Justice. And Ellen Ochoa was the first Latina in space back in 1993. Thank you, Mariela. Thank you for sharing your story. Thank you. Yay, Mariela. Participated in those videos, and to our social work intern Teresa, who collected most of them for us. So now to move on to the second part of our program, we would like to welcome Dr. Luis Mora Ballesteros to our library tonight as we conclude our celebration of Hispanic Heritage Month. His book weaves together stories of migrant families fleeing decades of violence in Colombia to settle in Venezuela. Later in the novel, we meet migrants moving in the other direction to form a new community in Colombia. The lucky few make it, many do not. The borders may be different, but their journeys in their essence are similar to those who have made their way to the United States, looking for new lives, happy to arrive, nostalgic for the culture of their former lives. Can they blend their traditions across cultures and generations? So please welcome Venezuelan author Dr. Mora Ballesteros as he discusses his novel and its themes of migration, assimilation, and the creation of new collective identities. Thank you. Primero que todo, le queremos agradecer a todos que participaron en compartiendo sus historias con nosotros. Y nosotros queremos darle la bienvenida a Luis Mora Ballesteros a nuestra biblioteca esta noche, a medida que concluimos nuestra celebración de la herencia hispana. Su nuevo libro nos trae historias de familias inmigrantes huyendo la violencia de Colombia por muchas décadas para hacer una nueva vida en Venezuela. Más tarde en su novela,
nosotros conocemos a estas familias que se mudándose en otras direcciones para formar una nueva comunidad en Colombia. Hay pocos que son los afortunados y hay muchos que no son tan afortunados. La frontera puede ser muy diferente, pero el viaje y la esencia de esa gente es muy similar a los que vienen a los Estados Unidos buscando para nuevas vidas y felices en llegar, sintiendo nostalgia para la cultura y sus vidas anteriores. Entonces, por favor, es con mucho placer, le damos la bienvenida al autor venezolano, Dr. Mora Ballesteros, que él nos va a contar un poquito más de su libro y los temas de migración. Bienvenido. Gracias, María. Just bend it forward, okay, because it's getting in the way. Okay. There we go. Gracias. Sí. Sí, ah, está bien. Yo también. ¿De qué parte? De Caracas. Yo soy de Táchira. It's not. Bien, buenas noches. I would like to say something in English first. Thank you to the Free Library here in Long Branch to give me this opportunity to speak about my book, about my experience here in the United States as a Venezuelan author, as a professor at Momo University, in Spanish classes, working there. I would like to say thank you for being here, everyone, this night. I would like to speak in Spanish right now because it was one of the requests for me today, too. Thank you for everything. Bueno, en primer lugar, yo quisiera hablar de esta novela que tiene mucho significado para mí. En principio, porque mi madre es colombiana, el venezolano soy yo. Y como hijo de una sobreviviente de la crisis colombiana, que durante más de 50 años ha marcado el país, puedo ser uno de los testigos con mi vida y con esta novela de ese proceso que ella vivió y que hoy día, en otra dirección, parte del pueblo del que también soy parte, que es el venezolano, vive, porque al menos 5 millones de nosotros somos inmigrantes en una población que tan solo somos 30 millones, es decir, en aproximado, mal y pronto, cerca de un 20% de la población por distintas razones ha dejado el país. Entonces para mí significa mucho compartir esta noche con ustedes algunas cosas sobre esta novela, porque estoy viviendo la inmigración en un sentido que nunca imaginé. La vivió mi madre y la vivo yo, como hijo de una inmigrante también. La vivió mi madre en una Venezuela de hace mucho tiempo, que era una Venezuela rica, con petróleo, con muchos recursos, y la he vivido yo desde hace 5 años cuando me mudé a América Central, a Costa Rica, por razones de trabajo, pero por razones de trabajo y por razones de amor, ahora vivo en este país, que bromeo muchas veces y digo que aún se pregunta por la muerte de Elvis Presley. Así que estamos aquí hoy para celebrar este mes de la herencia hispana, para escuchar estas bellísimas historias de estas personas que comparten sus tradiciones con nosotros y para hablar mal y pronto de lo que esta novela significa. Después me gustaría que ustedes me preguntasen cosas y creo que sería la mejor forma también de responder algunas preguntas que tanto los que están aquí presentes como los que nos siguen por Facebook Live puedan tener. Esta novela es una novela que no me pertenece. La escribí yo, pero es una novela que recoge la historia y las historias de muchas personas que fueron a la Venezuela de los años 80, de finales de los 80, queriendo alcanzar y queriendo encontrar un lugar seguro para ellos, queriendo encontrar el paraíso. Otro colombiano o hijo de colombianos, así como yo, en Venezuela, escribió la contratapa de esta novela y en su nombre y en su honor, en nombre de Bernardo Navallo Villarreal, quien no me acompaña hoy, que es una de las personas que ha perdido la vida en el COVID, fue mi amigo durante 20 años, escribió
la contratapa, el book review, la reseña de esta novela, hijo de colombianos en Venezuela y pues físicamente se fue por el COVID. Así que este es el momento en que quisiera honrarlo porque sus palabras como hijo de inmigrantes también están en esta novela presentes en su contratapa. Bernardo dijo, él dijo, acerca de mi novela, que esta novela explora una franja casi olvidada de la narrativa venezolana. Es una novela que parece un western, que pasa en un lugar que no es urbano y en la que se puede notar y se puede ver que hay un conjunto de personas que migran desde Colombia a Venezuela en los años 80 y luego los hijos, los nietos y los sobrinos tienen que volver a una Colombia que no conocen. En mi experiencia, muchos de los migrantes colombianos que vivieron en la Venezuela de hace 40 o 50 años y tienen familia allá y han tenido familia allá, ven como principal dificultad intentar volver a Colombia y muchas veces no encuentran el hogar de sus abuelos. Es una migración doble, parece que es una herida doble la que enfrentaron entonces estos inmigrantes que abandonaron todo y perdieron el mar y perdieron el Caribe y fueron a Venezuela y luego de 40 o 30 años tienen que otra vez volver a Colombia y el conflicto es el mismo o es igual o peor. Entonces intentan encontrar una casa, intentan encontrar unos abuelos que ya no están porque han muerto, intentan encontrar unas raíces pero no entienden cómo funciona la lengua. Y aunque pareciese una contradicción o una paradoja, esto que digo parece ser cierto cuando nosotros los venezolanos llamamos al banano cambur y llamamos a la papaya lechosa, o cuando llamamos a la maracuyá parchita o a la sandía patilla. Parece tonto, pero estas cuatro cosas pueden resultar una confusión aún entre nosotros mismos, que hablamos la misma lengua y que aún nos discutimos y nos peleamos muchas veces el origen de las arepas. No sabemos quién las hizo por primera vez y hay muchas teorías y hasta orígenes que dan a entender que es una palabra indígena y que es de origen venezolano, pero aún no estamos en disputa por quiénes son los dueños de las arepas o los creadores de las arepas. Esta novela fue para mí un ejercicio de recoger las historias que también escuché de niño y que vi con estos ojos que se los ha de comer la tierra, como diría mi madre, porque me encargué de ver en cada gente y en cada persona esa historia de mi madre, esa lengua que era distinta a la que yo hablaba o que era distinta a la mía, que tenía una cadencia, que tenía una sonoridad, que tenía un ritmo, y esa madre que siempre me ha llamado de usted o me ha llamado de su merced y nunca me ha hablado de tú. Esas cosas crecieron conmigo. Y esas cosas las fui viendo desde que estaba niño. Con el paso del tiempo, cuando me hice profesional y fui a la universidad a estudiar lengua y literatura por 5 años y luego una maestría en literatura latinoamericana del Caribe, esas mismas voces y esas mismas historias comenzaron a estar presentes en mí cada día, pero comencé a tener una conciencia de las preguntas. ¿Por qué mamá habla así? ¿Por qué mamá se expresa de esa forma? ¿Es porque solamente porque es colombiana? ¿Por qué mi madrina habla de esa manera? ¿Y por qué todos callan su historia? ¿Por qué todo el mundo quiere contar una verdad? ¿Qué hay detrás de esa verdad? Y con el paso del tiempo entonces entendí que esas historias querían contar su vida en la Venezuela de los 80, en la Venezuela de los 90, donde no tuvieron ningún tipo de documento durante por 20 o 30 años, no fueron ciudadanos, no tuvieron identidad, no podían votar, no podían elegir. E inclusive no podían firmar el school report o el boletín de los grades, de las notas de los niños, porque no tenían un documento que demostrase que ellos eran personas, que ellos eran ciudadanos. Con el paso del tiempo, entonces, estando en la universidad, decidí comenzar a recoger historias y decidí comenzar a intentar escribir esta historia que hoy me acompaña y que, como su nombre lo dice, es un díctico, son dos partes de una frontera común entre Colombia y Venezuela. Otra cosa, y con esto cierro estos primeros 10 minutos de conversación, que siempre me acompañó fue tratar de entender por qué en la zona en que yo vivía, en ese lugar que está entre Colombia y Venezuela, sonaba tanto el vallenato. No entendíamos esa música. No entendíamos por qué en determinados lugares la población, en sus bodegas, en sus negocios, intentaba recuperar los sabores, los olores y la música.
Y es porque entendí que la música, la comida, los colores y los sabores era algo que los inmigrantes colombianos en Venezuela no estaban dispuestos a dejar. No estaban dispuestos a negociar con nadie eso. Su sonido, su baile, su música. Tal vez como hacemos los que hoy día vivimos en un país tan grande como un continente como lo es este, y aún en nuestra cocina, aún en nuestra casa y aún en nuestras fiestas suena esa música que nos hace cercanos, que nos convoca a la nostalgia, que nos hace reír y que nos hace llorar. Con el paso del tiempo entendí esa razón, pero luego decidí ponerlo por escrito. Luego decidí construir una historia y la vida me ha permitido construir una historia que, como decía en principio, no me pertenece y que de una u otra forma trata de todos aquellos que un día fueron a la Venezuela de los años 80 intentando encontrar el paraíso y que hoy día sus hijos, nietos y sobrinos intentan hacer el camino de regreso a casa. Eso es Díctico de la Frontera, mal y pronto. Esas son las historias mínimas que hay aquí de esos hombres y mujeres que una vez abandonaron el mar o cruzaron la selva o atravesaron la llanura para intentar coronar y para intentar alcanzar la felicidad. Ese viaje difícil del que muchos nunca pudieron recuperar sus vidas, o ese viaje tan duro que todos aquellos que intentan encontrar la felicidad hacen. Y hoy día esto no termina, hoy día no culmina. Hoy día podemos ver que entre la frontera nuestra con Texas y con México hay miles de personas intentando cruzar la frontera para salvar la vida, para llegar aquí, para buscar refugio. Son múltiples las razones que convocan a un inmigrante a dejarlo todo y a echar a la suerte, a lanzarse al mar, a atravesar la selva, para luego llegar tostado por el sol, después de atravesar la llanura, y luego intentar alcanzar la felicidad. Así que estas son las motivaciones que han dado lugar a que esta historia, que es parte de una trilogía de la frontera, o The Trilogy of the Border, esté presente en mí y que hoy comparta con todos ustedes. Antes de sus preguntas, yo quisiera leer una parte de la novela en español para informar más o menos de qué trata la primera parte de este díptico de la frontera. Esta no es una historia real. Esta es la crónica de un viaje imaginario por los municipios del eje Colombo venezolano tan distantes, tan retirados geográficamente de Bogotá y de Caracas, que muchas veces hace pensar que los permea una geografía inasible y difusa. Un hombre está tras la pista de unos soldados desaparecidos que quizá lo lleve a entender qué pasó por aquellos días en los que el binomio de oro estuvo recorriendo Venezuela, o a saber qué sucedió en esos otros años en los que se levantó un comandante y la paz que reinaba se perdió para siempre. Al parecer, todo lo que se comenta en Tierra Mala es verdad. Sin embargo, nada de lo que aquí se narra es cierto. Podría decirse que esta ficción relata el trajinar de unos abuelos, padres y tíos que viajaron desde lejos a poblar caseríos del piedemonte andino y hoy día sus hijos, nietos y sobrinos emprenden el camino de regreso a casa. Pero si solamente fuese eso lo que se quería contar, tal vez no habría merecido la pena escribirla. Y termino con una lectura de la primera parte para que más o menos entendamos de qué va. Es solamente una página para que entendamos un tanto de las cosas que dejamos cuando abandonamos el país o la patria. Y la novela empieza de este modo. Aquí no hay mar. Y sucede que ninguno puede soñar por mucho tiempo con regresar al Caribe. No se asoma barco alguno que se deslice sobre las aguas y zarpe de regreso. La sombra de la tarde cae sobre los matorrales y de la tierra brotan orégano y limonaria que después del corte expelen aromas que se esfuman tras la agonía del sol y la llegada del aguacero. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, ya estoy encantado de responder. Me porté bien, 15 minutos. Sí, de los caracteres. Sí, muy buena pregunta. Sí. En principio,
recoge la historia de tres familias principalmente, pero luego, como las familias son numerosas, nuestra cultura muchas veces, en particular por esos años, entonces comenzamos a encontrar voces e historias mínimas. Hay una primera parte que recoge las familias, una familia entera, dos familias, un conjunto de personas, una zona específica, violencia, hay problemas con el paramilitarismo en la zona, algo distinto a la guerrilla que emerge después, que viene afectando a Colombia y a Venezuela, y luego el proceso de la violencia con los inmigrantes que trabajan en las haciendas y en las fincas. Hay dos familias allí, como decía, y luego una segunda parte donde hay historias mínimas, donde la gente empieza a contar sus historias, donde la gente le dice, oh, esta noche le voy a contar mi verdad. Y la verdad son 10 páginas, ¿no? Porque es algo que han callado durante 40 años, es algo que han ocultado toda la vida, algo de lo que nunca han hablado. Porque durante mucho tiempo, tal vez pasa eso todavía en este país, tenemos ese estigma de no querer hablar acerca de nuestra cultura y tenemos hasta miedo de hablar en nuestra propia lengua. Eso no es nuevo. Yo creo que eso es parte de esa ruptura y de ese dolor que llevan las familias y que lleva la gente cuando migra, cuando se convierte en esa palabra que hoy día nos identifica, inmigrante. María, gracias a ti. I have a question. Oh, it's okay. So, in English, yes. I think it says in the article that you shared with us that this is going to be book one of a trilogy. Yeah. Have you started writing the second novel? Yeah, I'm almost ready, and in the process of the edition, and the Commander Shadow is the title in English. In Spanish will be La Sombra del Comandante. This is the last part of the trilogy. And actually, I shared with you the two excerpts, yeah, two chapters in advance in English. Yeah, the translation in English for the first one or the first two diktik will be soon. Okay. Okay, will be released soon. Congratulations. Thank you, Lisa. Thank You're you for welcome. Your question. Yeah. Any other questions? No. I had a question for the public. Okay. Yeah, this is the different style. Tú eres de Venezuela, ¿sí? Yes. Okay. ¿Tú sabías algo de los inmigrantes colombianos en Venezuela? ¿Tú siendo venezolana, sabías algo de ellos? No. No. Good. Ah. Es muy importante saber, porque esas son de las cosas que pasan aún dentro de nuestras propias comunidades, y que aún hablando la misma lengua y compartiendo el mismo país, no sabemos poco, o no sabemos nada de los otros. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos como comunidad, incluso aquí. Yo soy de la República Dominicana. Hola, ¿cómo está? Gracias. Un placer. ¿Cuál es su nombre? Discúlpeme. Iris Albuquerque. Iris, un placer. Mi nombre es Luis. Entonces, me gustaría poder tener su libro. ¿Cómo claro. lo podría obtener? ¿Qué precio tiene? Sí. Y también en mi país. Hay muchos migrantes venezolanos. Sin duda. Muchos que hay ahora mismo. Sin duda. Por la razón de cómo está, con el problema que tienen con, sí. con el presidente. Y la todo economía. Eso. Sí. Sí. Iris. Sí. Iris, muchas gracias por su pregunta. Iris, de hecho, hay algo curioso con Dominicana, en mi caso, porque yo estudié una maestría en literatura latinoamericana del Caribe y yo me interesé por Trujillo. ¿Sí? Me interesé por las novelas de la dictadura, las novelas que hablan sobre el Trujillato. Entonces, hoy día, cuando los venezolanos van allá, y hay muchísimos en República Dominicana, y tenemos una relación profunda por el béisbol, por la música, por los cantantes, enorme con el Caribe. A los venezolanos nos encanta el merengue, nos encanta el béisbol, nos encanta la salsa. Y es curioso porque mientras en el pasado yo nunca imaginé que iba a leer acerca de Trujillo y acerca de Balaguer, y comencé a tener entonces amistades intelectuales con los que comparto libros, con los que compartía historia, hace como 10 años empezó eso. Entonces hoy día, para mí es una sorpresa lo que pasa, porque hoy día los venezolanos están allá. Entonces yo siempre me pregunto, ¿cuántos de mis compatriotas o las personas que nacieron en Venezuela, al igual que yo, están entendiendo que Dominicana tuvo una situación tan particular que marcó la historia de Dominicana para siempre? Años. ¿Mm? Sí. Sí, sí, sí. Y yo me pregunto, ¿ellos estarán conscientes del todo de lo que...? Porque eso pasó hace mucho tiempo en República Dominicana.
Pero lo curioso es eso. Y entonces eso me llama la atención, ¿no? Porque los dominicanos han tenido una historia muy interesante y no han perdido la alegría, ¿no? Nunca. Nunca. Nunca han perdido la alegría. Pero luchamos, tuvimos la fortaleza de salir de esa tiranía. Sí. Porque hubieron hombres y mujeres que dijeron, no podemos seguir más en esto. Y se avanzaron, mataron a Trujillo, y de ahí fue que entonces surgió el presidente Balaguer. Sí. Y de ahí ya llegaron los otros partidos que ahora mismo están ejerciendo. Muy interesante. Mi novela Iris la puede conseguir por distintas vías. Yo ahora tengo aquí tan solo dos, porque una está comprometida. La prometí. Yo aquí tengo dos, yo le podría dar una de estas. Usted también puede comprarla por Amazon. Está en Amazon, está en Google Books. La puede comprar online en Barnes & Noble. Pone mi nombre y mi título de la novela en Google y ahí le da las opciones. Pero también las podemos compartir ahora. Que son esta versión en tapa blanda, ¿no? Que tengo aquí. Esta es una tapa dura. Sí, están en las dos versiones, sí. La puedes conseguir allí en Amazon. No, no cuesta mucho. Puedo decir el precio, no hay problema, ¿no? Sí, sí, creo que se me olvidó. Creo que está en $11 y algo una y 17 otras, sí. Más o menos, sí. Está muy bien. We can buy them from you tonight, though, right? Yo no sabía cómo funcionaba. Está muy bien, Iris, gracias. Muy bien. Bueno, Mariela, no sé si tienes una pregunta para mí. Algo que, no. Bueno, espero haber esto respondido a la invitación. Espero que les haya gustado compartir estas palabras conmigo. Discúlpenme la emoción o la seriedad. Pero bueno, estaba hablando de una de las cosas que yo más amo, que aparte de enseñar español o literatura, es escribir. Así que gracias. Thank you. Thank you so much for coming. Thank you, Mariela, for helping with the program tonight. Please stop up, say hello, buy a book if you like, and enjoy the last evening of Hispanic Heritage Month, and please join us for more programs, and we hope to have you back again. That was very nice. Thank you. Thank you so much. Thank you. It would be my pleasure. Thank you. Claro que sí.